estábamos con la alegría contenida. Bueno, hace ya un tiempo que, bueno, queríamos festejar y bueno, a pesar de que, bueno, nos costó y que, bueno, tuvimos que esperar los primeros datos ahora, creemos que, bueno, es por lo que estuvimos trabajando estos 4 años, no solamente la concreción de una propuesta política capaz de gobernar, sino también, bueno, ofrecerle a la gente desde Trenquelauquen, desde la provincia y desde el país, una alternativa claramente opositora a este gobierno. Y además un poco, bueno, ver que también todos, hace rato la gente estaba bastante angustiada y necesitábamos todos un momento de festejo y sacar toda esa alegría contenida y también, bueno, un poco de tristeza de haber de alguna manera sufrido estos 4 años, ¿no? Estamos esperando, por supuesto, que el presidente, bueno, no se levante mal como fue después de las PASO y que el dólar, por ejemplo, bueno, tuvo un aumento muy significativo y que la verdad que produjo una devaluación muy fuerte en todos. Así que, bueno, ahora me parece que, bueno, si los resultados son contundentes y creo que lo van a hacer, de acá al 10 de diciembre creo que se va a tener que armar una mesa de trabajo, una mesa de coordinación o una mesa de trabajo conjunto hasta el 10 de diciembre para que, bueno, también los equipos técnicos puedan empezar a trabajar y entregar el gobierno lo más ordenadamente posible. Y a nivel local, ¿qué lectura haces de la elección que hizo Martín Sotoyelanz? Bueno, nosotros la verdad que esperábamos tener una mejor elección. No sé los números finales, pero bueno, creo que el intendente ha hecho una buena elección y bueno, seguramente para la próxima tendremos que mejorar lo que se considere que por ahí estuvimos algunos puntos que la gente no alcanzó a entender o no pudimos llegar con la profundidad suficiente y bueno, prepararnos para las próximas elecciones y por supuesto, bueno, felicitar al intendente y felicitar a todos los votantes de, no solamente de Cambiemos los Nuestros, sino a toda la gente que votó hoy, que votó libremente, que votó tranquilamente y bueno, eligió su intendente.